También nos acompaña en esta clausura la vicerrectora general de la Universidad Máster Ivette Sánchez Mendioroz. Y también tenemos el acompañamiento de los maestros de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Entre ellos está el maestro Orlando Pineda. En el año 2018, la Universidad Nacional Agraria le otorgó el doctor honoris causa en Desarrollo Rural y Educación Popular. Aplauso nuevamente para el maestro. Él es pionero e impulsador de la alfabetización en Nicaragua, símbolo de la alfabetización. Vamos a dar entonces inicio a este evento con la relatoría. Vamos a conocer los resultados que se originaron en las diferentes mesas de esta 17ª reunión científica de docentes investigadores. Los relatores, además de compartirnos los resultados, también estarán dando a conocer a los ganadores e inmediatamente serán premiados por el Consejo de Investigación, Extensión y Posgrado. Vamos a iniciar entonces con el relator de la mesa 1, referido a las ciencias agronómicas, Máster Juan Carlos Morán, el coordinador de la mesa, por favor. Muy buenas tardes, estimados compañeros. La mesa de ciencias agronómicas presentaron un total de 20 trabajos de investigación. Se inscribieron 20 trabajos, para un 100% de los trabajos inscritos fueron presentados. El día de ayer, 24 de septiembre, tuvimos la participación de 22 participantes y la mañana de hoy, 25. Tuvimos la participación de 43 participantes. En esta mesa se abordaron diferentes temáticas como estado fitosanitario de pastura, genotipos de pitaya, escorrentía, genotipos de frijol, macroinvertebrados, bienes y servicios en zona de bosques tropicales, ecosistémico, macrobiota edáfica, calidad de suelo, productos biológicos, manejo de roya en café, métodos alternativos de desinfección y manejo de cultivo y análisis de sistemas productivos, así como la producción de miel. En esta mesa, el comité evaluador fue compuesto por el maestro Álvaro Benavides González, el maestro Henry Duarte Canales y el maestro Víctor Hugo Rodríguez. Vamos a iniciar mencionando el tercer lugar para esta mesa, el título del trabajo que ostenta el tercer lugar es Infección y colonización de Metarrhizos anisoplea en la garrapata del ganado bovino. Los actores Juan José Oporta y el doctor Arnulfo Monzón. Felicidades, Juan José. El segundo lugar de esta mesa, el título del trabajo ganador, Estimación de la incertidumbre expandida asociada a la cuantificación de boro total en hojas de limón Tahití. Esta es por el autor, es Irving Alemán Vázquez. Está en la concurrencia. Y el primer lugar de la mesa de ciencias agronómicas es para el trabajo Comportamiento agronómico de 19 genotipos de frijol común en ambientes bajo condiciones de sequía y suelos deficientes en fósforo 2015-2018. Los autores
Noel Duarte Rivas, Óscar Gómez Gutiérrez, Aurelio Llanos, Octavio Alonso Latino y Angelina Zeneida Mendoza. Felicidades al equipo de investigadores por este primer lugar. Felicidades, Noel. Bueno, para cerrar como comentarios finales, como decía al inicio, todos los trabajos fueron presentados, todos los trabajos que se inscribieron se presentaron en la mesa. Agradecer la participación de los expositores, los miembros del comité evaluador, participantes que brindaron sus aportes y experiencia en cada una de las ponencias que se presentaron en la mesa 1. Muchas gracias. Gracias, maestro, por estos resultados, por habernos compartido los resultados de la mesa 1. A continuación, vamos a conocer los resultados que se originaron en la mesa 2, referida a las ciencias pecuarias. El relator, el doctor Julio López Flores, vicedecano de la Facultad de Ciencia Animal. Muy buenas tardes. Estimados colegas, buenas tardes, señor rector y colegas que nos acompañan en esta mesa. Vamos a dar los resultados, pero antes de eso, de manera general, esta mesa estuvo coordinada por el doctor Omar Navarro Reyes. Los evaluadores fueron la máster en ciencia Rosa Argentina Rodríguez Saldaña, el máster en ciencia Jerry José Vivas Torres y mi persona. En general se presentaron 18 trabajos con un 100% de cumplimiento. En cuanto a la participación, tuvimos 30 personas que participaron en el evento. Las temáticas desarrolladas fueron sanidad y producción animal, nutrición y alimentación animal, mejoramiento genético y bienestar animal. Queremos resaltar, ¿verdad?, que en esta mesa hubo una gran colaboración de entidades del Estado como el INTA, el CENIA, Papalotla, Red Maíz Forrajero Norte Sur y también la participación de laboratorios privados para echar a andar estas investigaciones que hoy en día son de gran impacto para nuestro país. Los trabajos en tercer lugar, vamos a llamar al tercer lugar la investigación que lleva por título fermentación anaeróbica en estado sólido de desecho de pescado como suplemento proteico en la alimentación animal, cuyos autores son Nadir Reyes Sánchez, Holvin Mejía Fernández, Brian Mendieta Araica y Lester Rocha Molina. Para el segundo lugar, la investigación que lleva por título evaluación del forraje verde hidropónico a base de maíz, sea maíz,
como sustitución parcial de concentrado en pollos de engorde, cuyos autores son Cindy de los Milagros Duarte, Mayra Isabel Borges López, Alexander Pasquier Olivera, Melkin Jonathan Montano y Luis Hernández Malueño. Y el primer lugar de esta mesa de ciencias pecuarias es la investigación que lleva por título Descripción morfológica y zoométrica de la gallina criolla, Gallus gallus domesticus, en la región autónoma del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua, cuyo autor es el profesor Roldán Corrales Briceño. Queremos destacar la participación de productores de Camuapo, Estelín, Madrid, Raag, Raán, Juigalpa, así como la participación de estudiantes de pregrados y posgrados en estas investigaciones y las sedes de Camuapa y Juigalpa. Por último, en esta mesa se desarrolló los ejes que están en el modelo educativo de nuestra universidad, como soberanía y seguridad alimentaria, enfoque ambiental, innovación e investigación. Muchas gracias. Gracias, doctor, por habernos compartido los resultados y los ganadores. Y felicitaciones a los ganadores de esta mesa. Vamos entonces a conocer los resultados y los ganadores de la mesa número 3, referida a la investigaciones de agrosocioeconomía y desarrollo rural. El relator, el máster Ricardo Araica Cepeda, vicedecano de la Facultad de Desarrollo Rural. Buenas tardes a los miembros del presidio. Buenas tardes a toda la audiencia. Me voy a permitir leer los resultados de la mesa 3 de agrosocioeconomía y desarrollo rural. El coordinador fue el máster Ricardo Araica Cepeda, quien les habla, y la máster profesional Adriana Leonor Monteguero Morales. El comité evaluador estuvo presidido por el doctor Elgin Villa Vivas Villachica, el máster Sánchez José Francisco Bravo Martínez y el licenciado Roberto Taminano Araba, que está jubilado, pero siempre está en colaboración y en contacto con la facultad. Se planificaron 4 trabajos en esta mesa y los 4 fueron presentados. Quiero hacer la aclaración que esta mesa anteriormente, los temas que se presentaron en el primer simposio de extensión caían en esta mesa y ahí fueron presentados en el simposio. Solamente sesionamos el jueves 25 por la tarde, porque solo habían 4 temas. Y las temáticas fueron análisis de la cadena de producción de miel de la cooperativa 23 de mayo en el municipio de San Juan del Río Coco, presentado por el máster Luis Balmaceda. El segundo fue análisis de 8 unidades de producción de milpa, patio y resiliencia frente al cambio climático en Madrid y Estelí 2019-2020, presentado por el ingeniero Henry Duarte Canales y el máster Álvaro Benavides. El tercero es mercado de servicios financieros a pequeños negocios urbanos y rurales en San Carlos Río San Juan 2017, presentado por el Master Sáenz Freddy Ernesto Arguello Murillo y el licenciado Manuel Antonio Jarquín. Y el último tema fue posicionamiento de la gestión comunitaria
para el desarrollo local en las comunidades rurales de Santa Teresa Carazo, presentado por el máster Osvaldo Pineda Rizzo y el doctor Fidel Guzmán Guillén. El caso del tercer lugar, por consenso del CIEP UNA, no se iba a otorgar en esta mesa porque solo habían cuatro trabajos y se consideró que solamente se van a entregar dos trabajos en esta mesa. Entonces voy a leer el caso del segundo lugar. El segundo lugar fue para el tema Mercado de Servicios Financieros a Pequeños Negocios Urbanos y Rurales, San Carlos, Río San Juan, 2017, por parte del Master Sáenz Freddy Ernesto Argüello Murillo. A continuación voy a leer el primer lugar. Posicionamiento de la gestión comunitaria para el desarrollo local de comunidades rurales Santa Teresa Carazo por parte del máster Osvaldo Pineda Rizzo. Quiero también compartir con ustedes que en esta mesa hubieron 26 participantes. El 58% fueron del sexo masculino y el 42% del sexo femenino. Los cuatro temas fueron presentados y estaban tributando a dos objetivos de desarrollo del milenio. Al objetivo 2, que tiene que ver con poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejor nutrición y proveer agricultura sostenible. Y el número 12, que tiene que ver con garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible. Entonces, creo que ha sido cuatro temas bien fructíferos, diferentes cada uno de ellos, pero con mucha riqueza en cuanto a su contenido. Muchas gracias. Vamos a conocer los resultados que se originaron en la mesa número 4, referido a investigaciones de los recursos naturales y ciencias ambientales. Relator, doctor Álvaro Noguera Talavera, vicedecano de la Facultad de Recursos Naturales y del Ambiente. Bien, buenas tardes a todos. Voy a hacer la relatoría de lo que correspondió al desarrollo de la reunión científica en la mesa 4, mesa de recursos naturales. En este caso fueron inscritos un total de 17 trabajos, de los cuales se presentaron los 17 para un cumplimiento de 100%. La mesa estuvo coordinada por mi persona y por el máster Miguel Garmendia Zapata. Aquí nos apoyaron como tribunal, como evaluadores, el máster Edmundo Umaña, la profesora máster Heidi González y la máster Raquel Izabá. Para el día de ayer, 24 de septiembre, tuvimos una asistencia de 25 personas y el día de hoy una asistencia de 22 personas. Del total de 17 trabajos, bueno, debo de mencionar y resaltar que esto involucró la participación de 20 docentes investigadores de la facultad, pero que además hubo representación de locales, de cuatro técnicos, entre ellos de las alcaldías y también técnico de CIAT.
y un total de 6 comunitarios. Entonces, la verdad que las investigaciones lo que representan es un esfuerzo bastante integrado de docentes e investigadores, como de socios locales y de instituciones que tienen presencia en los territorios. Las temáticas que fueron abordadas, quiero resaltar aquí que este año fue bastante particular en el sentido de que hubo muchos trabajos, casi en un 70%, el abordaje de temas asociados a áreas de conocimiento de disponibilidad y calidad del agua, en específico determinación y evaluación de la calidad de agua para consumo humano, relación entre el estado de las fuentes de agua y uso de suelo, delimitación de zonas de recarga hídrica y caudal ecológico. Entonces, es bastante interesante porque en otros años estaba repartido en muchas temáticas y en este momento se hizo mucho énfasis en ese recurso que creo que es de mucho interés. Y lo otro, que varios de los trabajos asociados al tema de agua pues están bastante dispersos en las zonas de corredor seco en Nicaragua, lo que también refleja un impacto de la facultad y de la universidad en este tema que es bastante sensible. También otros temas, determinación del estado actual de ecosistemas forestales y su importancia del enfoque de especies indicadoras, servicios ambientales y restauración ecológica, propuestas metodológicas, que creo que también son aportes importantes porque van a la contribución del mejoramiento del monitoreo y la evaluación de recursos. Hubo un trabajo de propuesta metodológica de evaluación del impacto de actividades económicas y por otro lado hubo un trabajo sobre identificación de puntos ambientalmente críticos. Otro de los trabajos importantes es una plataforma tecnológica en sistemas de información geográfica para gestión preventiva de riesgos y gestión de emergencias. Y finalmente, propuestas asociadas a las unidades productivas de la universidad, basadas en enfoques de utilización de los recursos de esas unidades para actividades educativas y senderos ecoturísticos. De aquí, pues, se derivaron los tres trabajos que voy a mencionar ahora, que fueron los que, según el jurado o el tribunal evaluador, presentaron el mayor cumplimiento de los indicadores que definimos. Entonces, el tercer lugar corresponde al trabajo tasas de mortalidad, reclutamiento y crecimiento de especies arbóreas durante el periodo 2007-2015 en un bosque seco del municipio de Diriamba, Carazo. Presentado por el doctor Guillermo Castro Marín. Este es un trabajo, hay que mencionar, un trabajo en conjunto que se viene haciendo con el Instituto Nacional Forestal. Doctor Castro, está por aquí. El segundo lugar correspondió al trabajo titulado Identificación de áreas de sensibilidad ambiental y social para la priorización de inversiones en zonas de recarga hídrica de la cuenca del río Dipilto, desarrollado por el máster Mario César Gutiérrez Alarcón. Y también mencionar pues que es una metodología participativa desarrollada y que está siendo implementada por el MARENA en ese enfoque de identificación de áreas sensibles. El primer lugar en esta mesa 4 fue para el trabajo NICABER, desarrollo de una plataforma tecnológica para la gestión dinámica y preventiva de riesgos y gestión de emergencia en la isla de Ometepe. Es un equipo liderado por el doctor Fernando Mendoza,
Participan también la máster Carla Hipatia Cruz, Ale Castellón, Efraín Acuña y Teresa Morales. Felicidades al primer lugar. Bien, como además nos pedían conclusiones y comentarios, solamente creo un reconocimiento a toda la comunidad en vista del gran número de trabajos. Casi igualamos en trabajo el 2019 y creo que esto es un esfuerzo y representa un compromiso a pesar de un año atípico, a pesar de que hemos tenido poco acercamiento a nuestros socios locales por evitar eventos masivos, pero creo que la cantidad de trabajo y la calidad pues demuestra que seguimos pues en marcha manteniendo este eje de investigación. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Noguera, por brindarnos los resultados obtenidos en esta mesa y felicitaciones a los ganadores. Vamos a conocer entonces también lo que se originó en la mesa número 5, referida a investigaciones sobre gestión educativa. Relatora, licenciada Elsa María Álvarez López. Buenas tardes a todos. En la mesa de gestión educativa se logró con una participación de 33 docentes. Como comité evaluador se tuvo a la máster Elena Sánchez y a la máster Jorlin Castillo. Fueron presentados 7 temáticas de investigación que son las siguientes: conflicto de interés en reuniones científicas y razonamientos heurísticos, escala del sesgo 19 niveles. El expositor de esta temática fue el maestro Hugo René Rodríguez. Afectación del aprendizaje de la gestión de riesgo de estudiantes de ingeniería en recursos naturales en tiempo de pandemia por COVID-19, el expositor, el maestro César Aguirre y Alex Castellón. Percepción de la comunidad universitaria sobre el impacto del programa de educación ambiental de la Universidad Nacional Agraria, expositores Ernesto Tunerman y Carla Alguera Oviedo. Valoración estudiantil de las estrategias de aprendizaje empleadas en los módulos del semestre común de la UNA 2020, expositor Ernesto Tunerman Gutiérrez. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el segundo semestre de 2019 de la carrera de Ingeniería Agronómica en la UNA, sede regional Camoapa, expositor David Ernesto Peñalba Berríos. Análisis de tendencia del rendimiento académico estudiantil en la licenciatura en agronegocios, modalidad por encuentro de la Facultad de Desarrollo Rural, periodo 2019-2015-2019, expositor Edio Bando Tremini. Análisis y tendencias de la matrícula y el rendimiento académico de la carrera de grado en la Facultad de Desarrollo Rural, modalidad presencial 2016-2019, expositor Ricardo Araica Cepeda. Entre los trabajos expositores de cada uno de estas mesas, les agradecemos muchísimo porque durante este proceso trataron de mantenerse ajustados a los criterios establecidos. Como segundo lugar, tenemos el tema evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el segundo semestre de 2019 de la carrera Ingeniería Agronómica en la UNA, sede regional Camoapa, expositor David Ernesto Peñalba Berrío, como ganador en el segundo lugar. Para el primer lugar,
se encuentra el tema Percepción de la comunidad universitaria sobre el impacto del programa de educación ambiental en la Universidad Nacional Agraria. Expositor Ernesto Turnerman y Carla Alguera Oviedo. Entre las conclusiones más relevantes referidas a la parte de las ciencias pedagógicas y didácticas, tenemos la importancia de retomar cada uno de los temas investigados y compartirlos con docentes en las diversas facultades para mejorar los procesos educativos, continuar realizando investigaciones en las ciencias pedagógicas y didácticas para la identificación de causas y efectos que permitan una mejora en la valoración en diferentes campos del saber. Este ha sido el resultado de la Mesa de Gestión Educativa. También vamos a conocer parte de los resultados que se obtuvieron en este primer simposio de extensión de la UNA, un espacio en el que participaron y convergieron diversas temáticas, una diversidad de temáticas referidas a la experiencia, vivencias, contribuciones y lecciones aprendidas, testimonio de productores y líderes comunitarios. Vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso al doctor Fidel Moreno, quien nos va a compartir todos los conocimientos. Fidel Guzmán. ¿Qué pasó? Vamos ahí. Bueno, ya ustedes me conocen, no soy moreno, solo de piel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Había que haber puestole la pimienta, la sazón, ¿verdad?, de la tarde de hoy. Vean, este simposio no contó con investigaciones propiamente dichas en este espacio, precisamente porque el simposio tenía el propósito precisamente lo que leía Elder, es decir, compartir experiencias, vivencias, de todo lo que se ha venido haciendo en todo el país por parte de las diferentes unidades académicas, facultades y sedes. Por tanto, aquí no cabía ningún tema de investigación, puesto que no se aplicaba el procedimiento del método científico. Aquí solamente eran experiencias, anécdotas, vivencias, lecciones aprendidas, que fue precisamente donde más enfatizamos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ayuda a crecer. Si no, vamos a llegar a viejitos de puro gusto. Bueno, en este espacio que tuvimos, tuvimos una participación promedio entre la tarde de ayer y la mañana y tarde de hoy de entre 15 y 25 participantes, un rango de participantes. Tuvimos la dicha de tener la participación de nuestra alcaldesa de Santa Teresa, digo nuestra porque es prácticamente parte del equipo de trabajo con la que hemos venido desarrollando muchas actividades de investigación, la licenciada Yamilet Fonseca. Estuvimos la visita de ella y nos dio unas palabras de saludo, de agradecimiento por todo lo que la Facultad de Desarrollo Rural a través de sus investigadores han venido realizando en ese territorio. También tuvimos la participación de dos productores, uno de ellos líder comunitario, también ambos líderes comunitarios, pero además uno de ellos tenía la particularidad de ser un concejal del municipio de Santa Teresa y también un pastor evangélico, ¿verdad? Entonces, una persona que era muy seguida en la comunidad.
tuvimos la participación de 21 trabajos, asombroso para todos, es decir, todo el equipo de extensión, quedamos asombrados porque realmente esperábamos menos, ¿verdad? Al comienzo de cómo se fueron inscribiendo los temas, fue quedándose un poco relegado, pero de repente hubo un boom y fue como la pandemia. Al final llegamos hasta 21 trabajos que después no hallábamos cómo hacer para poder cumplir con el tiempo y estar a la hora del cierre. Y llegamos prácticamente hasta la 1:30 a trabajar con las exposiciones. Estas temáticas que aquí se presentaron, bueno, se presentó el 100% precisamente porque por eso terminamos tarde. Las temáticas fueron en arte y extensión participativa, interacción comunidad-universidad, experiencias en el desarrollo de acciones para el desarrollo local, diversas experiencias de capacitación, de sistematización en muchos territorios del país, experiencias exitosas en unidades productivas e intercambios de productores, estudiantes, docentes, con otros centros educativos, experiencias en asesoría técnica y generación de soluciones tecnológicas, usando recursos locales, rescate de experiencias ancestrales, locales, ¿verdad? Caso del vino del Jocote que nos dio a probar el profesor Moisés. Y de todas ellas, pues, sacamos cantidad, cada tema venía expresando sus lecciones aprendidas. Son muchas, pero voy a mencionar solo 4, porque ya no nos da el tiempo, ¿no? La relación primera, la relación, decían, con la Universidad Agraria y la participación comunitaria han decidido los niveles de adopción de tecnología, de práctica, el empoderamiento y el espíritu investigativo para la mejora de los sistemas productivos locales. Esa relación de universidad-comunidad fue clave para esos niveles de adopción. El intercambio de saberes permitió aprendizaje para todos, productores, comunitarios, docentes. Otra lección. La coordinación interinstitucional facilita grandemente los procesos de extensión universitaria. Tuvimos varios casos, ¿verdad? Muy, muy interesantes. Y una última que les quiero mencionar, dice, en los procesos de extensión, el apropiamiento o empoderamiento, la empatía con la problemática y los procesos en los territorios por los docentes y estudiantes, mejora la motivación y logra los resultados esperados. Básicamente esas fueron las principales, pero muchas interesantes. Y además coincide con las palabras que nos dio la señora alcaldesa. Les menciono 3. Decía ella, se necesita seguir llevando la universidad a las comunidades para que los estudiantes tengan experiencias significativas que marquen su vida. Eso ha sido muy pertinente. También nos decía, el trabajo conjunto con las municipalidades permite el logro de aprender haciendo y dejando a un lado, los discursos etéreos para pasar a una educación activa que lleve soluciones tecnológicas a los territorios donde sus realidades lo demandan. La articulación nos decía que conlleva a una educación, la articulación conlleva una educación superior de impacto. Y además de eso, cerró con broche de oro solicitándole al señor rector, ¿verdad?, la posibilidad de apoyo para becas de sus estudiantes del municipio de Santa Teresa. Yo estoy seguro que él tomó nota, ¿verdad?, y vamos a tener muchos estudiantes de aquella zona. Finalmente, todos los participantes, con sus aportes, quedaban en cada una de sus exposiciones, con sus lecciones aprendidas, con sus recomendaciones y los logros, nos hicieron elaborar, con todos esos insumos, nos permitió elaborar una propuesta, o más bien una declaración que se la quiero leer. Es de una página, no es mucho. Dice así, declaratoria del primer simposio de extensión universitaria comprometidos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Universidad Nacional Agraria está abocada en una constante e imperante necesidad de articular y coordinar actividades propias de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación productiva, el emprendimiento, la cultura, el deporte, la transferencia de conocimientos con las necesidades y el desarrollo de los territorios.
Por tanto, en el marco de la realización de esta 17 reunión científica de docentes UNA 2020, se realiza el primer simposio de extensión universitaria 2020. En este simposio, las unidades académicas de la UNA de sus diferentes sedes y unidades académicas y productivas comparten el trabajo de extensión universitaria que se realiza en todo el territorio nacional, donde se tiene presencia institucional, contribuyendo de esta manera al desarrollo de esos territorios, de las familias y las comunidades para el bienestar y mejora de sus condiciones de vida. Por lo que este valioso encuentro nos ha permitido valorar la necesidad de fortalecer la función de extensión universitaria en la Universidad Nacional Agraria, definiendo políticas, normativas, reglamentos a nivel interno que permitan un funcionamiento de mayor impacto y de cara al Programa Nacional de Desarrollo Humano, a los planes sectoriales del sector agrario del país, en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Generar mecanismos de articulación de la extensión, la investigación y la docencia de una manera efectiva y dinámica entre las unidades académicas de la universidad y la sociedad en general. Institucionalizar a lo interno espacios para compartir, analizar y debatir experiencias exitosas de extensión universitaria, de forma que nos permita consolidar una mayor integración de la academia y la investigación con el sector productivo, pero a la vez resaltando el aporte de la UNA a la sociedad. Institucionalizar o reconocer el trabajo que realizan los delegados de extensión en las diferentes sedes y unidades académicas. Por lo antes expuesto, todos los participantes que estuvimos en el simposio declaramos cuatro puntos. Primero, institucionalizar la representación de los delegados de extensión de las unidades académicas que les permita consolidarse en equipos de trabajo de extensión y proyección universitaria de sus unidades de forma activa y creativa. Dos, que las autoridades académicas de la universidad consideren como acción estratégica la definición de mecanismos de articulación de la extensión, la docencia y la investigación de una manera efectiva y dinámica. Tres, institucionalizar, y esta salió bien bonita, institucionalizar en la Universidad Nacional Agraria este espacio de intercambio de experiencias, no de investigación, porque esa, para eso está la reunión científica, de conocimientos, de saberes y de lecciones aprendidas en materia de extensión universitaria en dos niveles. Ya me perdí, en dos niveles. A lo interno de la UNA con la realización anual del simposio de extensión universitaria donde converja la comunidad universitaria con las instituciones de desarrollo, las organizaciones de productores con los que trabaja de manera asociada. Y a nivel externo, en un segundo nivel con la realización bianual, o sea, ¿verdad?, cada dos años, de un congreso de extensión universitaria con una participación más amplia, donde ya estén todos los sectores, las empresas privadas, las asociaciones, los gremios de productores, las cooperativas, etcétera, ¿no? Y finalmente, el último punto, pues tratar de definir algunas áreas de influencia de forma que permita visualizarse de una manera más evidente el impacto de las acciones que la Universidad Nacional realiza. Eso es básicamente la declaración que hicieron todos los, bueno, que estuvimos de acuerdo todos los que estuvimos en el simposio, y de esta manera pues quisiéramos hacerle entrega, ¿verdad?, a nuestro rector de esta declaratoria, de manera que él le dé vida, porque hasta ahorita solo está escrita en papel. Ahora él nos va a ayudar a que esto se transforme en una realidad, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias, doctor. También recordarles que este evento y la inauguración de la reunión y las primeras dos conferencias, igual la inauguración del simposio, ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube, Discursos y Conferencias Oficiales de la Universidad Nacional Agraria, para que vuelvan a ver todas las actividades principales de este evento. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras de clausura del rector, ingeniero máster Alberto Cediles Hines. Sí, solo quiero iniciar esto con estas curiosidades de la vida. El profesor Fidel subliminalmente indujo a que lo mencionaran con otro apellido. Y segundo, se pone la máscara solo para la foto. Pero bueno, cosas de la vida. Apreciadas autoridades universitarias que nos acompañan en este acto, autoridades de rectoría, decanos, apreciados directores, profesores, miembros de nuestra comunidad universitaria, amigos de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, encabezados por el maestro Orlando Pineda, quien honrosamente para nosotros dispone de un doctorado honoris causa de nuestra universidad. Un saludo a los amigos que nos siguen a través de nuestro canal YouTube, que a la fecha, al momento, hemos contabilizado durante esta actividad a 567 seguidores que han estado en los diferentes momentos de transmisión del canal. Básicamente, estas palabras primero son de agradecimiento, agradecimiento con sinceridad y con orgullo a todos aquellos que se involucraron directamente en el proceso de organización de esta hermosa actividad académica. Debo resaltar que el trabajo colaborativo del CIEP de la DIEP y su CIEP, de DITIC y de DICOM, nos está dejando un hermoso rédito en el trabajo que hoy estamos concluyendo. También particularmente queremos saludar a los participantes, felicitar a los ponentes y en especial a aquellos que fueron distinguidos con un reconocimiento en esta tarde. Básicamente quería expresar este agradecimiento y plantearnos en este contexto de clausura una pregunta, la cual sería: ¿y ahora qué sigue luego de esta enorme experiencia de aprendizaje? Indudablemente, este esfuerzo que generó muchísimos conocimientos, experiencias, insumos, ideas, aportes, etcétera, debe ser objeto de un continuo análisis para procurar un mejoramiento de los esfuerzos del trabajo de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, la extensión y la cultura que realiza la Universidad Nacional Agraria. Es urgente, pues, desde las instancias que nos correspondan, realizar algún tipo de evaluación de lo que hemos realizado, de los productos obtenidos, para necesariamente proponernos nuevas metas para fortalecer la pertinencia y la calidad permanentemente de lo que hacemos. También deberemos reflexionar sobre cómo vamos a administrar los resultados que hemos tenido en la conferencia y en el simposio. Estos resultados necesariamente deben seguirse cultivando para que los mismos gradualmente vayan llegando a manos, a sectores, a familias que les pueden ser útiles para seguir mejorando el quehacer en sus vidas. Indudablemente debemos seguir reflexionando sobre no solo cómo vamos a divulgar aún más
en el territorio nacional e internacional lo que hacemos, sino también cómo todo esto lo podemos seguir fortaleciendo para que lo que ya estamos haciendo termine de construirse en aquellos casos posibles, en tecnologías necesarias, en buenas prácticas que podamos seguir entregando a las familias nicaragüenses. Es decir, tenemos ya un enorme acervo cultural que debemos seguir particularizando, analizando, compartiendo, reconstruyendo para seguir fortaleciendo este quehacer y para que lo que hacemos sea cada vez más pertinente a la sociedad nicaragüense. Ya escuchábamos las lecciones aprendidas en el simposio, ¿no? Ya es un producto de conocimiento importante, pero será necesario, sí, reflexionar más integralmente en este esfuerzo para organizar mejor este quehacer en ciencia y tecnología universitaria. Solo quiero mencionar algunas particularidades que observamos en el evento. Primero, un notable esfuerzo y una notable participación en tiempos de pandemia. Me atrevo a decir que el día de hoy, a pesar de la pandemia, tenemos un auditorio más hermoso y más concurrido que el que hemos tenido en conclusiones anteriores y sin pandemia. Eso refleja indudablemente esta motivación, este compromiso, este entusiasmo, este deseo de compartir. Muestra ese proceso de mejora que como seres humanos, como académicos, estamos viviendo producto del compromiso social. Segundo, importantísimo, hemos tenido contribución de todas las sedes, las dos sedes, de las cuatro facultades, de nuestros proyectos especiales en Carazo, en Diriamba y en Río San Juan, y de direcciones particulares que también resaltan por su quehacer en ciencia y en cultura universitaria. Nadie se quedó atrás. Fue también notorio que ya observamos mayor presencia del relevo generacional en este evento. Eso creo que es una circunstancia particular importante, porque quienes ya tenemos un mayor tiempo de estar en la universidad, pues ya podemos ir empezando, especialmente los científicos, nuestros académicos, a ir trasladando pues esa contribución, esa preparación, y significa algo muy importante para la universidad, que esta nueva camada, este relevo generacional, se está haciendo presente y está tomando la estafeta del relevo en ciencia y tecnología. Fue también particular la diversidad de temáticas propias del quehacer agrario en general de la universidad, propias del quehacer pedagógico y didáctico y propias del quehacer cultural de la Universidad Nacional Agraria. Fue un evento, un conjunto de eventos que resaltaron de forma holística e integral el quehacer de la universidad. También quedaron muchas evidencias de alianzas, trabajo colaborativo y trabajo que hacemos con los agricultores. No obstante, por razones de la pandemia, hoy esos aliados no se hicieron presentes, pero están ahí haciendo que nuestro trabajo sea cada vez más pertinente. Y por supuesto, para concluir este saludo, que es lo que pretendíamos, decirles que la Dirección Superior de la Universidad, y en ese proceso me atrevo a invitar a nuestros decanos, a nuestros directores de sede y a nuestras autoridades administrativas, seguiremos fortaleciendo ese compromiso de liderazgo con la ciencia y la tecnología y contribuir a que nuestros equipos de trabajo en estos aspectos y nuestros profesores tengan cada vez ese mayor apoyo que necesitan, que complementado con su entusiasmo, su compromiso y su dedicación, va a permitir que esta hermosa Universidad Nacional Agraria siga cumpliendo con pertinencia y calidad el propósito de transformar las vidas del mundo rural, del mundo comunitario, del mundo étnico de Nicaragua. En nombre de la Universidad Nacional Agraria, estamos dando
por clausurado este hermoso evento y queremos decirles que este ha sido un nuevo paso, pero que seguramente hacen falta muchos más pasos que estamos seguros los daremos con esa firmeza que los caracteriza. En nombre de la Dirección Superior, nuevamente, muchas gracias, un abrazo, un saludo, un agradecimiento y sobre todo una felicitación para todos. Gracias. Con las palabras del señor rector, finalizamos entonces la clausura de la 17ª reunión científica de docentes e investigadores y el primer simposio de extensión de la UNA, con el lema Comprometidos con la Agenda 2030 y los ODS.